Hola, Peñita. Bienvenido. Qué bueno que vino. Campeón de Chile nuevamente. Nuevamente. Muchas gracias por venir. Gracias por venir. Encantado de recibirlo en su casa, pues. De nada, pues encantado. Esperamos pasarlo bien el día. Pero por supuesto, aquí, imagínense, al lado de los caballos, decíamos, vamos a conocer también a los antiguos campeones de Chile. A los antiguos campeones de Chile y a la gente que me ayuda. Exactamente. Porque este triunfo no es solo, es con mucha gente más. Me imagino, bueno, y eso es lo que habla también de un criadero que lleva muchos años en la competencia, en la crianza del caballo chileno. Así que me imagino que también es un logro maravilloso el que tuvieron. Es como un sueño, como dijimos. La verdad que nunca pensamos ser campeones de Chile, sí hacer una buena presentación en Rancagua. Bueno, tú sabes además que quién es Tomás Mesa, que es un gran jinete. Y bueno, correr con Tomás Mesa hay una ventaja mayor. Pero un lindo campeonato. Pero nunca lo vamos a olvidar. Nunca. Esto es de a dos. Esto es de a dos, así es. Y demás gente, sí, mucha gente atrás. Bueno, José Manuel, José Tomás, aquí vamos a ver en directo, en vivo y en directo, la carrera de ustedes, la del cuarto animal, que ha sido tan aplaudida, no solamente ese día, sino que sigue siendo aplaudida, así que para que la vayamos comentando, y viendo un poco qué sintieron en cada uno de esas atajadas. ¿Estamos? Vamos corriendo. Con 28 puntos, pescaron este tercer toro. Me imagino que lo han visto. Sí, lo veo todas las mañanas en el baño. Ahí partió el 9 ya. Se veía bueno. Muy bueno. Demasiado bueno. Y fue adentro del peñadero, corrió tranquilito el 9. Son la carrera perfecta, le servía. Pero mira ahí. Aquí se. Bueno. Ahí soñando casi una de cuatro. Y fueron claritas. Esta imagen la deja muy clara. Cuando me resulta ahí, me puse un problema grande porque yo sabía que mi compañero hacía la de cuatro. Ese fue el problema grave. Y eso es muy bueno, ¿no? De una pata. De la pata. De una pata. Mira aquí la repetición. ¿Qué sentiste ahí después de esos cuartos? Queda una más y ahí. Aquí corrió, iba más nervioso yo, pero la verdad que el novillo iba muy bien. Y esa es muy buena, ¿eh? Porque muy buena. Es clarita. Sí. Y por eso viene el abrazo, ¿no? Sí. No lo podía creer yo. Yo no podía creer que no haya resultado. La verdad que fue como milagroso. Mira repetición aquí. Esto es muy bueno. Qué bueno. Un cierre soñado. Qué bueno. Tú sabes que la gente que nos llama coincide con José Tomás, que todos nos felicitan por la última carrera. Y lo que pasó antes. Y lo que pasó antes da lo mismo, pero por la última carrera son todas las felicitaciones. Y esto fue muy bonito porque se acercaron todos, en realidad yo creo que a eso mismo, a reconocer a un triunfo bonito, limpio, transparente. Sí. Y merecido. Es que adentro de una de la gente, los guasos somos buenos compañeros, creo yo. Cerrar una tarde extraordinaria con esa carrera perfecta es el talento de los campeones de Chile 2016 en los caballos de un criadero insigne. Bienvenidos a tierra chilena. Hoy, las instalaciones de Principio aquí en San Clemente. La historia del criadero Principio comienza en 1949 con don José Manuel Pozo Merino. El patriarca fue tercer campeón de Chile en 1982. Luego sus hijos, José Manuel y Alejandro Pozo Luco, alcanzaron el título de Chile en Peumo y Campo Bueno II en 1998. Hoy, 18 años después, José Manuel repitió la hazaña con José Tomás Mesa en Perno y Disturbio. Bueno, ya estamos aquí en pleno corazón del criadero Principio y nada más que nada menos que con el campeón actual de Chile, José Manuel Pozo. Bueno, ya nos saludamos, José Manuel. Vamos a traer al tiro el recuerdo de esa tarde del domingo, ese cuarto animal que como tú decías,
es un sueño, pero en realidad fue un sueño para también para toda la gente que vibra con el rodeo, porque ganar un campeonato nacional con una carrera 13 nunca se había visto, y me imagino que tú lo viviste. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo fue hacer la última tajada de cuatro cuando alguna vez abrazaste a tu compañero? Bueno, la verdad es que la última tajada fue la que me puse más nervioso. En las otras no tanto, pero la última sí me puse nervioso porque sentía que tenía que hacerla por obligación. Y el guacho, entre que corría, no corría, y al justo, yo te escuché tu transmisión y me decía, espéralo un poquito, pero nosotros, entre la ansiedad, el público que gritaba, la verdad que la última tajada, hay un angelito que tiene que haberme ayudado arriba, porque la hice con el corazón, no tenía dudas que tenía que hacerla, tratar de hacerla. Chico, ¿cómo es? Ustedes sabían que tenían que hacer 13 puntos, carrera perfecta, para llevarse el título. No llegar y salir a hacer una carrera perfecta siendo la última que lleva el cuarto animal. No, mira, nosotros cuando ya nos dimos cuenta que corríamos el cuarto animal, en el túnel, Tomás Mesa me dice, oye compañero, esta collera está asignada, así que me la guardo para este otro año. De todas maneras le dije, eso es trato. Y ahí le digo yo, bueno, Tomás, aquí sabemos lo que tenemos que hacer, que nos resulte lo mejor posible. La verdad que nunca hablamos de 13 puntos, sino que siempre hablamos de hacer una buena presentación. Y cada uno por dentro sabíamos que teníamos que hacer las tajadas de cuatro. No las comentamos ni nada, pero sí, cuando ya nos acercamos al toril, Emiliano Ruiz nos gritaba mucho, nos daba mucha fuerza, Alfredo Chico, mi yerno también, y varios más. Y ahí cuando ya nos van a entregar el toril, el novillo, Tomás Mesa me dice, ya compañero, hay que ganar nomás, vamos a ganar nomás. Ya, bueno, y salió el novillo espectacular, me resultó la primera tajada. Ya cuando íbamos para la mano de atrás, dije, se me presentó un problema grave, porque el Chico Mesa, yo sé que la hacía de cuatro, ese, tú sabes que... ¿Ponerle el toro nomás? Era que el toro corriera nomás. Bueno, y entre el público y todo, yo creo que la única atajada que la hice más nervioso fue la última. Fue espectacular, porque fueron cuatro claritos, fue una carrera limpia, además, que no hubo duda en que si son tres o cuatro. Bueno, eso damos gracias a Dios, porque muchas veces hay algunas polémicas, y en este caso, al parecer, no hay. Y fue todo claro y todo limpio, como te voy a decir, más contento todavía. Bueno, y ahí viene un episodio bonito, que es desde que te cantan los últimos cuatro puntos hasta entregar el novillo. Ah, bueno, ahí tú sentí el apoyo del público, sentí que todo el mundo quiere como abrazarte, y nosotros tratar de llegar luego al toril a entregar el novillo para poder abrazarnos y empezar la celebración. Ese minuto, no sé, o segundo, fueron fantásticos. Y siempre han sido fantásticos y eternos. Pero me recuerdo cuando ganamos con Alejandro también, que fue igual, empatamos el Champion, y en el desempate hicimos 11, Santa Isabel hizo 7 o 8, no me acuerdo, y ganamos. Y también me tocó la mano adelante y entregar el toro arreando. La verdad que son dos cosas distintas, pero la emoción es la misma, es fantástico. Bueno, quería llegar a eso, José Manuel. Hace 18 años fuiste campeón de Chile con tu hermano, mucho más joven, obviamente, en una collera espectacular, en la mixta, que era el campo 1 segundo con el Peumo. Así es. Hoy día, un poco más maduro, porque no podemos decir más viejo. Más viejo, Más experiencia, con un compañero extraordinario, pero también en caballos criados. Yo creo que la sensación es la misma, y sobre todo la gratitud para el criadero, para el principio, y para tu familia, para tu padre. Bueno, sí, la verdad que recuerdo hace 18 años atrás lo que vivimos, y fue lo mismo. Fue una alegría tremenda, que no tiene explicación la alegría que tuvimos. Y esos caballos que eran maravillosos, que la verdad que eran muy buenos, el campo bueno del Peumo, y los tenemos por aquí para mostrárselos, sí, porque están vivos los dos. Y estos otros son descendientes de esos caballos, los dos. Entonces, seguimos el mismo criadero, con la misma sangre, y por suerte con buenos resultados. Sí, voy a ganarle a criaderos importantes como Santa Isabel, que veíamos en la estadística, 4 años que llegan el cuarto animal, bueno, y campeona y tercera de Chile, la dulzura delicada yegua extraordinaria. Nosotros pensamos, cuando antes de correr el cuarto, que Santa Isabel se ganaba el Champions de Chile. Son
grandes jinetes, tienen experiencia, las yeguas son muy buenas. Entonces, como que calzaba todo para que ellos fueran campeones de Chile. Siempre pensábamos que había que ganarle a Santa Isabel y después al resto. Pero bueno, Rafa Melo con este otro chiquillo hizo una carrera perfecta y nos pusieron en aperturas porque la verdad que hubo un rato, no sé cuántos minutos, 8 minutos, que Rafael Melo con fue su casi todo el cuarto animal campeón. Fue campeón de Chile porque corría segundo, con el número 2 parece que corría en el cuarto. Entonces, bueno, corrieron muy bien. La verdad que, pucha, es así el rodeo. Hasta que no se corre el último toro, nadie sabe quién gana. Así es. Con este triunfo, chicos, me imagino que también se abre nuevamente el apetito para el criadero. Ustedes ya que corren en familia, están tu hijo Nico, José Manuel, también están los sobrinos, los Barrientos. Me imagino que van a armar un equipo grande también para esta temporada. Bueno, en eso estamos tratando de hacer un equipo bueno. Mis hijos corren juntos. Juan Pablo Barrientos con Alfonso van a correr con Mario Mallea. Nosotros acá con Tomás Mesa. Y Sebastián Ibáñez. Entonces creció la cantidad de jinetes, pero hay hartos caballos y a tratar de llegar con los más posibles a los clasificatorios. Esa es la meta. Ojalá llegar con 3 colleras sería muy bonito. Quiero detener y volver atrás. Tú mismo lo comentabas. Fueron 2 títulos bien sufridos, porque el 98 fue con un empate. O sea, empataron el primer lugar y hubo que ir a un desempate. Así es. ¿Ah? Que no va a ser tampoco. Y con Santa Isabel como protagonista nuevamente. Claro, bueno, cuando empatamos con Santa Isabel sabíamos que estábamos contra los mejores, porque si Lalo Tamayo, Juan Carlos Loaiza, no creo que haya alguien que dude que son los mejores que han habido en la historia del rodeo. ¿Ah? Hay muchos buenos también, pero creo que son los mejores. Empatar con ellos, hay una presión especial. Y la presión no era tan grande, por un lado, porque si perdíamos se daba la lógica. Entonces corrimos un poco más suelto, creo yo. Y eso nos ayudó a ser campeones. Y bueno, y hubo una tajada de ellos que perdieron, por supuesto. Pero ganarle a Santa Isabel y ganarle a todo Chile al final es maravilloso. Bueno, es demasiado bueno. Sí, eso es lo lindo del rodeo. Históricamente los Pozos corrían en familia. Insigne es la collera de hermanos. Últimamente José Manuel corría con sus hijos. Las circunstancias de la vida llevaron a la creación de esta collera con José Tomás Mesa. Por aquí me encuentro con el otro campeón de Chile de este año, José Tomás Mesa. ¿Cómo estás, José Tomás? Bien, profeñita. Me imagino que contento, ¿no es cierto? Estuvimos sí. Hablando con José Manuel harto, pero en realidad todavía como que sigue soñando con el desenlace de lo que fue esta final, que me imagino que partió como hacer una muy buena collera entre ustedes dos, terminar con el título. Sí, fue muy lindo lo que pasó. Empezamos siempre a correr tranquilo, a correr bien, que fuera lo que Dios quisiera, pero y al final se dieron las cosas y ganamos con una carrera muy linda. ¿Cuántos rodeos, José Tomás, han corrido ustedes? Nosotros hemos corrido 7 veces juntos y lo ha ido bien siempre corriendo, lo hemos entendido bien, súper buen compañero, tiene muy bien los caballos, tiene muy buenos caballos y eso a uno le da mucha facilidad. José Tomás, cuéntanos cómo fue cada toro. El primer animal hicieron 11 puntos buenos. ¿Qué conversaban? ¿Qué no, iban viendo? ¿Qué es lo que iba pasando? Siempre pensamos en correr, ir pasando etapa para los toros, ir corriendo. Ojalá, siempre me decía ya, de los que a otro torito para correr. Y teníamos al segundo, ya empezamos al tercero y a los que a otro. Ya en el cuarto. ¿Ya queda el último? Ya queda el último y ahí. ¿Qué sentiste cuando hiciste la tajada para la mano atrás de 4? Y faltaba una y era. Es que corrimos tranquilo. Corrimos ponerle, pero siempre con la calma nomás. No nos apuramos. Y cuando él hizo la primera tajada, no me quedaba otra que ponerla grande, así que. Sí. ¿Fue grande? Sí, le fui a poner grande porque mi compañero había hecho una tremenda tajada en la primera, así que. Y después mi compañero definió muy bien en la otra, así que. Muy cuando, linda carrera. Cuando el chico Pozo hace la última de 4, ¿qué se te viene a la mente? No, que vi cuando le apuntó los puros 4 y sabía que. Sabía que la tajada iba a ser de 4, así que en realidad uno ahí corriendo más o menos entiende cómo es esto. Entonces, pura felicidad, ¿no? Tremendo. Me imagino que lo han celebrado en familia, José Tomás. Sí, porque ustedes son una familia corralera también. Sí, familia corralera. Con todos tus hermanos corriendo a la final. Más encima, se despidió tu hermano el año pasado como campeón de Chile, ahora lo recibes tú. Sí, pues feliz, pues imagínese, el año pasado fue campeón de Chile él, a sus 21 años, ahora me toca a mí. Y así. Entre el 2009, que fue tu primera vez que fuiste campeón de Chile con tu gran amigo Emiliano Ruiz, a la diferencia de hoy día. Esa fue mi primera vez, pues, así que
ahora tiene otro gusto, ahora uno está más maduro. Antes corría puta, un gran compañero Emiliano, ha corrido muy bien con él, este año corrimos juntos, corrimos un toro a la final, no se dieron mal las cosas, pero siempre se busca correr con buenos compañeros como él, como don José Manuel Pozo, que son mis mejores compañeros, creo yo, que he tenido en mí. Tomás, ¿cuál es el futuro tuyo? Seguir en el principio, vamos a correr la collera campeona y tenemos una yegua con un potro para correr. Mira qué bien. Así que... Y lo felicito porque realmente dieron un espectáculo aparte en este Champions de Chile. Sí, fue todo lindo, así que gracias, compañera. Ahí estaremos para que los peguemos una celebrada por ahí. Pero por supuesto, y suerte para lo que para el futuro. Ya vamos, compañera. Muchas gracias. En esta visita al criadero Principio no solo nos convoca este presente lleno de emociones, sino que también la historia de un corral insignia aquí en Talca. De eso hablaremos al regreso. Ahora los dejo con las cuatro carreras que llenaron de gloria a Pozo y Mesa. Atención con esta collera de Talca, dos ex campeones de Chile hasta ese instante, José Tomás Mesa, Monarca 2009, José Manuel Pozo, que consiguió el título junto a su hermano Alejandro en 1998, así partían en 2016. Con un taco de cuatro de José Tomás, de Santiago Sur, junto a José Manuel, el Chico Pozo de Talca. En Disturbio y Perno comenzaban así un camino lleno de gloria aquella tarde del 3 de abril en Rancagua. Carrera de 11, así comenzaron jinetes de criadero Principio de Talca, una ruta que los encaminaría hacia la gloria del Champion de Chile. La unión esta temporada de estos grandes jinetes, estos notables caballos, dieron sus frutos en Rancagua. José Manuel Pozo a la mano. 3.9. Marca 3 en el Barroso. José Tomás Mesa atrás en Disturbio. Habían marcado 11 buenos en el primer animal. Esta fue la carrera más baja. Una collera que viviría una tarde inolvidable. Vean el arreo de José Tomás. La encuchada del Chico Pozo. ¡Qué atajada más espectacular! Carrera de 8, llegaron a 19 los jinetes de Principio. Así cerramos las mejores carreras del segundo toro. Luego, el tercer animal. De las asociaciones Santiago Sur y Talca, criadero Principio, con los clientes José Tomás Mesa y José Manuel Pozo, en Titul y Perno, 19. Sube y baja, caballero, tranquilo, le decía el amigo, porque esto recién está comenzando, pese a que vamos en el tercer toro. José Tomás Mesa, José Manuel Pozo, Disturbio y Perno, tenían parciales de 11 y 8, llegaban con 19. Y José Tomás, que marcaba 4 buenos en el tercer animal para los jinetes de criaderos Principios, que comenzaban así a escribir su propia historia dorada en esta final. Pese a que no hay puntuación para la llegada de José Manuel atrás, tranquilo, le dice José Tomás, que aquí va uno de 4.
Esta fue su carrera más baja. 9 vuelos para Mesa y Pozo con 28. Así esperaron el cuarto animal, los jinetes de Principio de Talca. Alucarpa con Melo y Álvarez tenían 40. Solo una carrera perfecta le servía a Mesa y Pozo, cerrando los juegos en el 68º campeonato nacional. Y es José Manuel, el chico Pozo, la mano en perno. Ya tenían la primera tajada de 4 buenos. Les faltaban 2 para alcanzar el título de Chile, el segundo en sus vidas. José Tomás a la mano de atrás. La Monumental era una locura, se venía abajo con 12.000 personas vibrando con un momento inolvidable. Tenían que hacer la de 4 para el primer lugar y ahí está. Con carrera perfecta, el cierre soñado para cualquier corralero. Mesa y Pozo consiguen su segundo título de Chile con 41 puntos buenos. Como siempre, Epson está junto al rodeo. Epson, que presenta la única línea de impresoras y multifuncionales con tanque de tinta original. Con Epson la tinta parecerá inagotable. Piensa en tu negocio, piensa Epson. Epson, siempre presente en lo mejor de nuestra tierra chilena. Supermercados La Fama, siempre con sus ofertas espectaculares y permanentes. Prefiera nuestro ambiente familiar, cercano y con una atención personalizada. La mejor calidad en carnes, pastelería, panadería y todo lo que usted necesite para su hogar. Supermercados La Fama tiene productos de marcas conocidas y de calidad, a precios siempre convenientes, en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. Corre Criadero Principio en Campo Bueno, Segundo y Peumo. Con los jinetes José Manuel y Alejandro Pozo, Asociación Talca. José Manuel y Alejandro Pozo fueron campeones de Chile en 1998 en caballos criados por el Criadero Principio, Campo Bueno, Segundo y Peumo. Bueno, y una postal imborrable. Atrás de nosotros tres están los dos campeones de Chile del año 1998, Campo Bueno Segundo y Peumo, la collera mixta que llevó a esta familia, a José Manuel y Alejandro Pozo, a coronarse por primera vez campeones de Chile en esa tarde de abril del año 1998. Alejandro, José Manuel, ¿ah? ¿Cómo fue ese campeonato nacional de rodeo que lo llevó por primera vez a ser campeones de Chile? ¿Ah? Dos hermanos, ah, proveniente de una familia tan tradicional como son los Pozos acá en Talca. Bueno, un recuerdo extraordinario, hace harto años ya. No lo esperaba yo, se nos dio y salva. ¿Te acuerdas la edad que tenían? Yo 38. Yo tenía como 20 menos, tenía yo. 34. 34. 34 años, jóvenes. Sí. Cambia, sí. Va cambiando. ¿Cómo es para ti, Alejandro? Bueno, sentir, me imagino que es lo mismo con José Manuel, campeón de Chile actual este año, ¿ah? Con el Criadero Principio, aunque bueno, el compañero fue otro, pero la familia es la misma. Oye, y mira, me tocó la experiencia de verlo arriba de público y se sufre un poquito más de público, se pone más nervioso uno corriendo. No sé, hay que hacer muchas cosas, pero en el público se sufre más, tenés menos control. Es una experiencia distinta.
me imagino que es gratificante ver también a estos caballos todavía vivos y en el gran estado en que están. Son caballos viejos, están bastante sanos. Me decías tú, José Manuel, que el Campo Bueno todavía... Todavía monta, sí, todavía monta, preña, tiene 29 años y el Pemo tiene 28. Y otra cosa que destacar, yo creo que estos caballos son hijos de las yeguas que nosotros con mi padre fuimos tercer campeón de Chile. Claro, ustedes fueron del año 1982 terceros de Chile. Claro, y son las madres de estos caballos. Y hoy día los caballos que corrimos ahora, uno es hijo del Campo Bueno y el otro es hijo de una hermana del Peumo. ¿Mm? O sea, sigue el... Claro, y, perdón, uno es hijo del Campo Bueno, una madre hermana del Peumo y el otro es hijo del Madrigal, es una yegua que es propia hermana del Campo Bueno. Entonces, sigue la misma sangre. ¿Eh? ¿Y se ha mantenido en tanto tiempo? Y lo otro que aquí están los viejos, pues no se puede, estos caballos no tienen precio, no se venden. ¿Eh? Entonces yo creo que eso es importante para la juventud que entra al rodeo, no se vende, no tiene precio. ¿Eh? En Rancagua, la Federación del Rodeo Chileno distinguió a don José Manuel Pozo Merino con el premio a la trayectoria, un reconocimiento más que merecido, que fue la antesala a lo que su hijo conseguiría después. Bueno, nos encontramos con el patriarca, el criadero del principio, José Manuel Pozo Merino. ¿Cómo estamos, José Manuel? Bien, gracias. Más o menos, regular. Tengo fallitas varias. Pero me imagino que más contento como que muy nunca contento, con el triunfo del criadero. Eso me quitó la dolencia. ¿Qué le pareció el gran triunfo, oiga, a lo mejor inesperado para este año al criadero? Mira, es que esa última carrera fue tan bonita que yo creo que ningún champion de Chile con la última carrera así. Ni tu tío Ramón, ni nadie. No, y así es, lo conversábamos con José Manuel y también de alguna manera nos hacía sentir que ni en los sueños, ni en los mejores sueños está ganarse un título nacional de rodeo con una carrera perfecta, siendo la última collera al cuarto animal. Es que siendo es una ventajita. Don Manuel, me imagino que también del orgullo de tener ya 4 caballos criados acá, campeones de Chile. Así pues, eso es lo bonito. Y cuando fueron campeones con Alejandro, era todo criado por el principio. Los niños y los caballos. Y los caballos, que también es récord. Don Manuel, ¿cuándo empieza el criadero principio? Parece que allí en aquí... 1949 aproximadamente. O sea, del año 50 en adelante. Sí, 70 años ya. Usted, don Manuel, fue también tuvo grandes actuaciones y fue tercero de Chile con Don Edmundo Donaire. Sí. ¿Ah? En un caballo que también se llama Campo Bueno, que le trae bueno. Exacto. Es un buen nombre para el criadero. Por eso se le puso al tiempo Campo Bueno, porque se fue muy bueno. Y ese, a los 20 años fue Alejandro de Arrancagua. Duró hasta los 20 años y llevó a Alejandro por primera vez a Arrancagua. Me imagino también, don Manuel, que en esta larga historia del criadero principio también han buscado una línea de sangre a la cual han seguido. Bueno, todo lo que es colibrí es lo que nos gustó. Es que colibrí daba todo bueno. Bueno, y la persona más importante del criadero principio la tengo aquí a mi lado, la señora Sonia Luco, madre de José Manuel y, por supuesto, la señora de don José Manuel Pozo Merino. ¿Cómo ha sido, señora Sonia? Y la mamá de todos los caballos. Y la madre de todos los caballos. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien, ahora más contenta que nunca con todo lo que ha pasado, porque la verdad que yo a José Manuel y a este chiquillo Mesa los vi correr en estos días, en este tiempo atrás, muy bien. Como que parece que iban a otra, la idea de la mamá, pues no, carrilear un poquitito, pero como que los hallaba como con otra manera de correr, como cuando años atrás se lo sacó con mi hijo, que también los vi correr todo ese año de una manera diferente. Pero lo que recibimos ese día, yo creo que no solamente yo, porque por lo que la gente me saluda, fue impresionante. Yo no sé cómo no me caí sentada, como se dice en chileno, porque fue una cosa que me la esperaba, pero al mismo tiempo le tenía miedo que no resultara, porque esta cuestión es como la mitad un poco de tener suerte. Porque el último atajá ya iba a ser de 4, y si no, no.
Y fue así. Suena, ¿cómo ha sido su vida en torno a los caballos, a la familia, a todos sus hijos corraleros? Bueno, ahí capaz que me haya un poco carrilera tú, pero yo he sido muy feliz. Feliz no solamente porque no haya tenido cosas malas en mi vida también. Las cosas malas las voy dejando a un lado. Y las cosas buenas las voy guardando este otro. Cuando te pasa algo malo, sencillamente sacas de lo bueno, que son las fotos de mis hijos, todo que está con montones de fotos en mi casa, que me traen de nuevo una paz tremenda. El cuarto animal del Campeonato Nacional de Rodeo fue espectacular, lo podríamos ver una y mil veces, porque tuvo emoción hasta la última atajada. ¿Te parece si la volvemos a vivir? Por supuesto, aquí está. 39 colleras disputaron el chileno 2016 con el sueño de alcanzar el título de Chile ante 12.000 personas en la Monumental de Rancagua. Solo las mejores 6 entraron al momento decisivo, a ese momento que todo corralero sueña, el cuarto animal en la Monumental. Cortando de 26 buenos, aquí está, en orden de planilla para ustedes. Y comenzamos con Sebastián Walker, Sergio Tobías, Lave, Poncho al Viento y Corajudo. Parciales de 9, 13 y 4. Llegaban con 26 a esta instancia. No marcan en la primera. Van por su revancha a la mano de atrás. La reiteración desde el piso de la media luna para apreciar en todo su esplendor esa linda enquinchada de Walker y la B en el cuarto toro. Carrera de 9 buenos, llegaron a 35, fueron quintos Walker y la B. Gran presentación nuevamente del Pista Volcán Rancagua. Extraordinario el cuarto toro, y es que no hay otro calificativo. Walker y la Bella habían concluido con 35 buenos su faena. Vean lo que hace otros valdivianos, Rafael Melo y Ricardo Álvarez. Tenían parciales de 7 y 8, también 12, llegaban con 27 buenos. Y aquí una de las dos carreras perfectas, sí, carreras perfectas en el cuarto toro. Extraordinario, magnífico, maravilloso. Una tajada técnica, justa, precisa, para el Rafa Melo, para don Rica Álvarez. La gente se volvía loca en la Monumental. La reiteración. Para una carrera perfecta de 13 buenos, llegaban a 40. Los jinetes de Alucarpa, 40 buenos ya en el bolsillo. A esa altura Melo y Álvarez ya tenían 40. Esto parecía sentenciado. Nunca. Menos si hay jinetes como estos en la pista. Eduardo Tamayo, Juan Carlos Loaiza. Llegaban con 31 puntos buenos. Una de las colleras que hasta el tercer animal lideraba esta final. Y aquí comienzan con un taco de 3. Tenían que hacerlas todas para pasar al primer lugar. Atrás Juan Carlos Loaiza en delicada.
Se les cayó el toro en el cuarto toro. Lo mismo que pasó en 2015 en la definición ante Urruti y Mesa. ¿Se acuerdan? Bueno, y aquí el Lalo que no falla. Carrera de 8, quedaron con 39-1 de Lalo Carpa y tendrían que ir por un toro más. Loaiza y Tamayo. A esa altura ya habían corrido 3 de las 6 colleras del cuarto toro. Walker y Lavé habían quedado con 35, fueron quintos. Melo y Álvarez tenían 40. Tamayo y Loaiza habían llegado a 39. Turno para José Manuel Carril y Gonzalo Abarca. En Chincolito y Tentado, los jinetes de O'Higgins, parciales de 8, 11 y 12, llegaban con 31. Eran líderes hasta el tercer animal junto con los jinetes del Santa Isabel. Entraban con el mejor puntaje al cuarto toro. Y aquí marcan una de 4. Ya Tamayo y Loaiza habían llegado a 39, habían quedado a 1 de Melo y Álvarez. Y Carril y Abarca. Que también marcan 8, igualan en 39 a Tamayo y a Loaiza en ese minuto, hasta ese instante, en el segundo puesto. El caballero no quería más guerra con esta gran final. Teníamos a Melo y Álvarez con 40 puntos, a Tamayo y Loaiza con 39, a Carril y Abarca también con 39, con 2 colleras por correr. Llegaban con 28 Juan Pablo González, Diego Ordóñez del Casas de Bucalemu. Solo con una carrera perfecta superaban los 40 de la Lucarpa. En Parlanchina y Maldadosa, parciales de 8, 8 y 12, llegaban con 28. Si fallaban la primera, a Lucarpa se ilusionaba y ya de 4 no era. Y ya de 4 no era, hasta ese minuto, a Lucarpa con 40 puntos buenos encabezaba las cifras en la final de Chile 2016. De miedo, extraordinaria. Con 39 buenos estaban Carril y Abarca, Loaiza y Tamayo. Y aquí faltaban solo que salieran a la pista Mesa y Pozo, quienes tenían solo una opción para pasar a Melo y a Álvarez, hacer una carrera perfecta. Era la única alternativa que tenían. Fue carrera de 6, la de González y Ordóñez. Llegaron a 34, ocuparon la sexta ubicación. Y atención con este final extraordinario del campeón de Chile. A Lucarpa con Melo y Álvarez tenían 40. Solo una carrera perfecta le servía a Mesa y Pozo, cerrando los juegos en el 68º campeonato nacional. Y es José Manuel, el chico Pozo, la mano en perno. Ya tenían la primera tajada de 4 buenos. Les faltaban 2 para alcanzar el título de Chile, el segundo en sus vidas. José Tomás a la mano de atrás. La Monumental era una locura. Se venía abajo con 12.000 personas vibrando con un momento inolvidable. Tenían que hacer la de 4 para el primer lugar y ahí está. Cuatro puntos,
carrera perfecta. El cierre soñado para cualquier corralero. Mesa y Pozo consiguen su segundo título de Chile con 41 puntos buenos. El segundo lugar para Rafael Melo y Ricardo Álvarez en Elemento y Extranjera con 40. Quedaban sí dos carreras por disfrutar. La desigualdad por el tercer lugar en 39. Los terceros 39, los segundos 40, los ganadores 41 con carrera perfecta. En la desigualdad por el tercer toro, Eduardo Tamayo, Juan Carlos Loaiza. Finalmente cederían la ubicación, quedarían cuartos estos monstruos del rodeo chileno. ...39 más 4 para el Santa Isabel, cuarta ubicación. Última collera del desempate, desempate que se adjudicarían José Manuel Carril, Gonzalo Abarca de O'Higgins, en Chincolito y Tentado, en una carrera sencillamente extraordinaria en el quinto toro de la tarde para ellos. A esa altura seguían los festejos de principio con Mesa y Pozo, 41 en Disturbio y Perno, segundo a Lucarpa con Melo y Álvarez en Elemento y Extranjera con 40. Y aquí los terceros campeones de Chile, Carril y Abarca, en Chincolito y Tentado con 39 más. ¡10! Ahí están entonces, señoras y señores, los mejores en el Champion de Chile extraordinario, el que se corrió en la Monumental de Rancagua en 2016. Tercero campeón de nacionales, la collera 29 de la Asociación O'Higgins. Clasificamos el viernes, ganamos la serie de criadores y hoy día los caballos nos dieron esta tremenda alegría. No puedo pedir más a Dios. Este triunfo se lo dedico a mi familia, al criador principio, a don José Manuel Pozo, dueño de los caballos, y a su señora, a su familia, a todo. Esperamos andar bien, hacer un buen papel, pero ser campeón de Chile nunca lo esperamos. Así que fue una sorpresa maravillosa, estamos demasiado contentos. ¿Cómo vio el desempeño del torneo de principio a fin? Siempre cuando uno gana lo encuentra demasiado bueno, pero en general, para ser honesto, creo que fue un gran campeonato nacional, una medialuna muy bien presentada con un gran ganador. Y desde las tribunas de esta medialuna que baje el aplauso espontáneo para saludar a los nuevos campeones de Chile del rodeo. Los jinetes del criadero El Principio, José Tomás Mesa y José Manuel Pozo. También reciben el saludo del público que nos acompaña desde las tribunas. Una buena nutrición es fundamental para nuestros caballos, por eso estamos junto a PAX, calidad y rendimiento en alimentación animal, cubos forrajeros, cubo de alfalfa y comprimidos, supercubos, fardos comprimidos, harina de alfalfa, avena forrajera y mucho más. Conoce sus productos en PAX.cl. PAX, calidad y rendimiento en alimentación animal. Para ese trabajo en terreno, la maquinaria agrícola o de jardín que necesita, Hyundai Equipos de Poder. Un aliado con gran rendimiento y durabilidad. Hyundai Equipos de Poder. Generadores de respaldo y emergencia. Motobombas, compresores de aire. Conozca nuestros motofumigadores de gran eficacia en las labores agrícolas. Además, contamos con una completa línea de maquinaria para jardín. Motosierras, cortacésped y deprosadoras.
Hyundai Equipos de Poder, una solución para cada necesidad, tanto doméstica como industrial. Hyundai Equipos de Poder, con el respaldo y garantía de EMASA. Más información en emasa.cl. Vamos. Hemos repasado aquí el momento inolvidable con el título 2016 del Criadero Principio. Hablamos de la rica historia de este corral. Ahora queremos saber del presente de estos guasos de San Clemente. Bueno, y otro integrante muy especial en el Criadero Principio también es don Wilson Gajardo. Hombre que ya, ¿cuántos años acá, Wilson? 26 años. 26 años. Usted ya, ¿otro pozo más? Sí, otro ya aquí. ¿Cuál es su labor acá, Wilson? Bueno, mi labor aquí es estar... salir con don José Manuel, atender los soperos, que ande limpiecito los soperos, y tener el sillero. Todo impecable. Todo impecable. ¿Cómo han sido estos 26 años en, trabajando con esta familia? Para mí, bien. Todo súper bien con él. ¿Sí? ¿Sí? Cuéntenos un poco qué es lo que sintió entonces cuando usted ha vivido ya los dos campeonatos nacionales. Los dos. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? No, yo creo que no, ninguna. Así que... primero con don Alejandro, José Manuel, Campo Bueno y Espeu. Y esa fue la primera alegría que tuve con ellos. Y ahora con don José Manuel y Tomás Mesa. Oye, sí, Wilson, y me imagino que también, bueno, tú a los hijos de José Manuel los conoces también de chico, que también sí. Ya están corriendo. Sí. José Manuel y Nicolás, sí. Y también has visto la crianza de todos estos caballos. Todo esto, sí. ¿Cuál es a tu juicio a lo mejor el mejor caballo que has visto acá en el criadero? No, yo me quedo aquí con el Campo Bueno y el Espeu. Campo Bueno, segundo y Espeu. Sí. Eran extraordinarios. Sí, muy bien esos caballos. ¿Eso es donde se presentaban? Ahí está. ¿Ah? Estaban en la pelea. Claro, la pelea. Enganchado. Oye. Y orillado a tajar iguano. ¿Cómo viniera? Sí. Oiga, lo felicito a Wilson, ¿ah? por su gran labor, porque estar 26 años en un criadero significa que la pega está hecha. Muchas gracias. Bueno, y como José Manuel nos explicaba, hay gente tan importante que está detrás de estos grandes triunfos, y uno de ellos también es don César Carvajal. ¿Cómo estamos, César? Muy bien, mira, muy bien. Muy eres contento. Ayudante acá del Criadero Principio. ¿Cuántos años, César, acá en el Criadero Principio? 6 años llevo aquí ya. Seis años. Trabajando aquí con un José Manuel. ¿Cómo fue que vivieron ustedes que están detrás de la media luna cuando hace la carrera 13 y ya Criadero Principio es campeón de Chile? Bueno, yo no lo viví tan de cerca. Estábamos en la galería arriba. Era Wilson quien andaba con los caballos. Entonces igual vimos la primera carrera de don José Manuel, la primera de cuatro, la de atrás la vi solamente por la tele y la segunda que la volvimos a ver ya estábamos con un par de amigos y los peticeros de Santa Isabel. Pero fue demasiado, demasiado emocionante la carrera en sí. Y de hecho, haber marcado los 13, de sí también haber sido campeones, que eso también fue una alegría muy grande. ¿Cuál es tu trabajo acá, César, dentro del criadero? Bueno, aquí es ser ayudante de don José Manuel, ayudarle a galopar los caballos. Generalmente él es el que a uno le pasa los caballos, hace los galopes, generalmente él lo está topeando. Pone gran parte de lo que significó haber sido campeón. Y uno igual encuentro que también tiene una cuota del trabajo aquí, haber sido también campeón de Chile. Bueno, y otro colaborador importante del Criadero Principio, don Segundo Enrique, ¿ah? También acá del Criadero Principio. ¿Cómo está, don Segundo? Muy bien, muy feliz. ¿Qué se siente ser parte también del Criadero Principio, por supuesto, ser actual campeón de Chile? Me siento feliz porque es poco que estoy trabajando aquí en este criadero. Ha sido bonito a mí y para mí es una bendición que estoy aquí. ¿Sí? ¿Le gustan los caballos? Me gustan mucho. ¿Usted está a cargo del cuidado de los caballos? Sí, todo lo que se prende caballo aquí estoy. Oiga, lo felicito, oiga. Y a disfrutar nomás este año. Sí, gracias, muchas gracias. Bueno, aquí me encuentro con otro integrante de la familia Pozo, con Nicolás Pozo Barot, ¿ah? Hijo de José Manuel. ¿Cómo estamos, Nico? Bien, ¿y tú, Feña? Bien. O sea, Nico, tengo una imagen presente del año 98 cuando tu padre fue campeón de Chile con el Ale. Que tú eres chiquitito, te subieron en la misma final, salió una foto arriba del Campo Bueno segundo. Hoy día ya más grande, corriendo más profesionalmente, ¿cómo sentiste el triunfo de tu padre? Yo creo que seguro que tenés las imágenes más claras que yo me acuerdo poco.
pero sin duda se vive distinto. Uno está más metido en el cuento, corremos con él, es otra realidad. Así que feliz, pues, puro gozando nomás. De haber sido en familia, arriba en la tribuna, de haber sido todo el charco un poquito nervioso. La verdad que fue extraordinario porque estábamos todos, estaba hasta mi tata, la Luco, los primos, todos. Y hay muchos amigos que gozan con este cuento y que cuando ganaron, bajaron a media luna y gritaban ganamos, ganamos, como uno más del equipo. Así que fue realmente extraordinario. Nico, ¿cuál es tu futuro? Me imagino que va a seguir corriendo este año. Sí, tenemos una collera que ya tiene 4 puntos con mi hermano José Manuel y la idea es seguir corriendo esa collera y ver si en el camino corremos algo más. Alambres, mallas, clavos, contenedores y mucho más. Eso es Inchalam, porque hay cosas que se ven iguales, pero en realidad no lo son. Tú prefieres siempre la calidad, prefieres Inchalam. Inchalam, calidad certificada. Supermercado La Fama es el único que lo entiende y le ayuda en su economía familiar con los precios más convenientes de todos los días. Además, nuestro compromiso es entregarle una atención de calidad y de respeto por el más amplio surtido. Supermercados La Fama tiene productos de marcas conocidas y de calidad, a precios siempre convenientes en Santa Cruz, Curicó, San Vicente, Constitución y Talcahuano. Estamos en San Clemente, aquí en Talca, junto a la familia Pozo, que aún disfruta el título de Chile conseguido este 2016 por José Manuel en los caballos criados por el criadero Principio. Bueno, José Manuel, encantado, oiga, de estar nuevamente aquí en este criadero, que siempre nos reciben tan bien en familia. Y nuevamente felicitarte, pues, chico, por ese gran triunfo, que yo creo que alegra a la afición corralera y un buen golpe, a los jinetes como tú, que son amateurs, que están a cargo de un criadero, a seguir luchando porque esto se puede. Así es, esto se puede. Muchas gracias por haber venido. Y lindo sería que se repitiera este otro año, que vengan de nuevo. Sabemos que es difícil, pero sería muy bueno. Está en su casa, así que cuando ustedes quieran. Oiga, si no, solamente va a ser campeón de Chile, podemos venir a me parece, verlo. Me parece. Siempre grato venir a este criadero y por supuesto estar con ustedes, así que... Muchas gracias. Un millón Peñita, de gracias. Que le vaya bien. Encantado de estar nuevamente con usted. Viaje con cuidado. Y lo felicito nuevamente. Gracias. Gracias. Disfrútelo. Gracias.